No puede ser. ¿Por qué? Este es tu nido de águilas, desde donde vigilas a todos, Armazik, ¿no es verdad? Estás sorprendida, ¿no es así? Sí, me gusta mi casa. Pero tienes que irte de aquí, Merve. Además, estoy pensando en que podría formar una familia. Entonces necesitaré una casa grande como esta. No seas estúpido, yo. Jamás. Esta es mi casa. ¿Crees que no puedo? ¿Que no puedo tener una familia? ¿Eso crees? ¿Quieres saber una cosa? Ay, yo ya basta. ¿Siempre será lo mismo? ¿Ah? Si vas a comenzar diciendo que cometí una injusticia, ya fue suficiente. En verdad, estoy muy aburrida. Imposible. No vas a quedarte con ella. Bien, como quieras. ¿Serhan escuchará eso? Claro. Será la canción que más escuchará en la radio. No podrás. Podré. Claro que podré. Al final se escucha... uf, una amenaza. Increíble. Mira, escucha. No puedo hacerlo. ¿Qué no puedes hacer? No puedo. ¿Qué estás diciendo, Merve? No puedo ya. Lo sabes todo y terminarás por contarlo. Merve, ¿qué estás diciendo? ¡Ayúdame a salir! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Te encerrarán unos 8 o 10 años, si te va bien. Pero si la suerte no está de tu lado, uff, más años serán. No digas eso. Tengo una hija. Entonces no debiste hacerlo, Merve. Debiste haber pensado en ella. Merve, nada de lo que has hecho quedará sin que lo pagues. Pasaría algún día. Está bien. Está bien. Digamos que te dejo mi casa, que me voy de aquí. ¿Y luego? ¿A la gente qué le voy a decir? ¿Qué le diré a Serhan? ¿Acaso lo has pensado? ¿Tú me preguntas eso? Merve nunca preguntaría. Encontrarás la manera. Puedes venderme tu casa. No tengo mucho dinero, pero te pagaré poco a poco. No sería capaz de robarte. Haremos un trato, lo que cueste. ¿De dónde salió todo esto? No lo entiendo. Nunca podrás quedarte con mi propiedad. ¿Tienes un ayudante? Ni lo creas. ¿Por qué? Trataste de acabar con mi vida, Merve. Afectaste mi salud y todo lo que tengo. Creo que mereces un castigo muy serio. ¿Eres tú quien debe decidir qué castigo merezco? No, eres tú quien siempre decide. Es el problema. ¿Comienzas a creer que eres tú quien decide? ¿Ah? Por ejemplo, decidiste estar con el esposo de otra sin sentir vergüenza. Y como come un gato a un canario, Pelín lo supo de ti. Le dijiste que tenías un romance.
Parece que tengo un problema. Es decir, eres tú quien tiene un problema. Merve está enterada. ¿Qué vas a hacer? Te aseguro que no va a quedarse tranquila. ¿Y? Después vino a decírmelo. Mira, te arruinó el juego haciéndose la inocente. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos matarla? Sigues insinuando. Es verdad. ¿Por qué seguimos hablando? Tenemos trabajo. No perdamos tiempo. Solo tienes 24 horas. Luego de eso haré pública la grabación. Te lo advierto. Hola, soy Merve Aksak. Quiero que me asesores, es algo urgente. No, es otra cosa. Está bien, te espero. Buenas noches, comisario. Buenas noches. Soy el comisario Kemal. Quiero hablar con esa persona. Adelante, comisario. Disculpe. Perdón. Es el comisario Kemal, ¿cierto? Sí, diga. No creo que deba entrar. ¿Por qué? No es necesario que interrogue a nadie. Cerraron el caso y el fiscal ya tomó una decisión. No, se equivoca. Recibí la notificación. El fiscal está convencido. Diga, jefe, que fue un accidente. Así que mi cliente quedó libre de sospechas. Está bien, le avisaré enseguida. Desestimaron el caso. Se lo dije. Los otros sospechosos salieron del hospital. Yatia. Oh, no me gustan las penas severas. Me gusta más la ley civil. Como si no existiera otro abogado en este país. Hizo que viniera hasta aquí a estas horas. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? ¡Ahmed! ¡Ahmed! ¿Qué sucede? ¿Por qué quitaste todos los papeles del pizarrón? Jefe, nos dijeron que el caso ya había quedado cerrado. ¿Por qué entonces no me avisaron? Discúlpenos, jefe. Pensamos que usted ya lo sabía. Jefe, espere. ¿A dónde va? Quiero enterarme qué es lo que ha pasado. Tú mejor ve a casa. Espere, jefe. Derya, haz lo que te digo. Qué mal. ¿Qué te sucede? Disculpe, jefe. Pero quisiera saber por qué cerraron el caso Sarmazik justo en este momento. Lo sabemos. Esto no pudo ser un accidente. El fiscal analizó las evidencias hasta ahora y concluyó que fue un accidente. No hay nada que hacer. Señor, he estado investigando durante mucho tiempo. Lo sé, no fue un accidente.
Eso es imposible. ¿Cómo el fiscal pudo cerrar el caso sin hablar conmigo? ¿Cómo? Pues puede hacerlo. Tiene la autoridad para hacer eso. Anda, ve a casa a descansar. ¿A descansar? Sí, qué mal. No te preocupes, muchos casos son desestimados. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Oye, fíjate. Perdón. Me llamo jefe. ¿Qué haces aquí? Te dije que fueras a casa. Sé lo que dijo, pero no pude. ¿Qué sucede? Bueno, no hay más información. Algunas personas se han estado esforzando para alejarnos del caso y lo han logrado. ¿Y ahora qué haremos? Ya tengo algo en mente. ¿Qué? Hablamos luego. Espere. ¿Qué hiciste? ¿La localizaste? Gracias. Te llamaré, tal vez necesite tu ayuda, ¿de acuerdo? Dailan Canel. Buenas noches. Comisario Kemal de homicidios. ¿Podemos hablar un momento? Creo que me confunde. Señor Dailan. Comisario, por favor, no me reconoce. Deme dinero, espera, para una no sopa, tengo. Por favor. Comisario. ¡Basta! ¡Deme dinero! Solo quiero una sopa para cenar. ¿Todos vieron eso? ¡Taxi! Vamos, acelera. Vamos, amigo, acelera. Tal vez es un loco. Amigo. Sí, señor. Policía, recoge luego tu motocicleta. Señor, ¿pero qué está haciendo? Escucha, ve a la estación de policía. De acuerdo. Soy Dailan Canel. Tengo una emergencia. Es algo urgente. ¿Está bien? Es muy urgente. Vamos, acelera. ¿Qué le sucede a este tipo? ¿Qué le pasa? No te preocupes por eso, solo acelera, debemos rebasarlo.
¡Vamos, acelera! Aquí da vuelta a la izquierda. ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Muy bien, amigo. Vamos. Creo que lo eludimos. ¿Qué sucede, señor? ¿Huye de alguien? No, amigo. ¿De quién íbamos a huir? Pensé que se trataba de un loco. Por eso lo dije. Eso es todo. Señor, esto es muy raro. Será mejor que me detenga. Ay, no, por favor, no lo hagas. No quiero que te detengas. ¡No te detengas! ¿Qué sucede, amigo? ¿Algún problema? Policía. Perdón, oficial. Señor comisario, somos personas decentes. Tenemos una vida normal y también tenemos hijos normales. No entiendo por qué nos suceden todos estos desastres. Todo está de cabeza. La vida se ha dividido en un antes y un después de ese día. Tome agua. Bien. Ahora lo escucho. ¿Y qué puedo decir? Solo fue un accidente. No lo creo. Fue un error y debemos corregirlo. Sin duda fue eso. Un asesinato. Ese día ocurrió un asesinato frente a esas personas. Bueno, no me pregunte por qué no sé nada. Escuche. No sospecho de usted. Solo quiero pedirle información. Tranquilícese. Usted no está en problemas. ¿Sabe algo de este evento? ¿Puede decirme qué pasó ese día? ¿Sí? Solo trate de recordar, por favor. Tal vez recuerde algo de utilidad. Entre Ulla y Mervé, era como si sucediera algo. ¿Hostilidad? Seguro sí, hostilidad. Sí, pero ese día era como si hubiera un acuerdo entre ellas dos. Como si hubieran hecho una alianza. ¿Estoy siendo claro? Mervé y yo ya. ¿Socias? ¿Es posible? Bueno, parecen estar viviendo en una historia color de rosa. Sus camisas nunca se arrugan. Sus medias nunca se rompen. Parece como si nunca tuvieran problemas. ¡Ya! ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenido. Gracias. Querida, todo es increíble. La decoración de la entrada, maravillosa. Me encanta. Mervé, ¿dónde está? No, déjalos ahí. Si los sacas ahora, se derretirán. Ah, ¿entonces los cubriremos? Eso será peor. Déjanlos, los llevarás al final, ¿sí? De acuerdo. ¿Todo está bien? Uh-huh. Todo bien. ¿Ya está aquí? No. Pero pronto llegará.
entiendo por qué no sucedieron estas cosas. Nunca lo habría imaginado. Desde luego nunca pensé que las cosas pudieran llegar tan lejos. En verdad, comisario, no entiendo. No puede ser. Perdón, es mi abogado. Lo llamé mientras estaba huyendo. No pude localizarlo y le dejé el mensaje. ¿Puedo responder? ¿Hola? Sí, te llamé hace un momento. Ajá. Ah. Entiendo. Está bien. Está bien, te llamaré después. Está bien. En realidad, de acuerdo con la ley, ya no estoy obligado a declarar, ¿verdad, comisario? Sí, es verdad. Claro, porque cerraron el caso. Entiendo. Entonces, con su permiso. Espere. Escuche, como le dije, este error debe corregirse. Este caso volverá a abrirse. Por esa razón es mejor que me diga todo lo que sabe. Bueno, es que ya se lo dije. No sé nada más de eso. Fue un accidente. Fue un accidente. Cuando dijo que era policía, me dio miedo, en serio. Y por eso salí corriendo. Discúlpeme. En fin, comisario. Yo pagaré la cuenta. No se preocupe. Comisario, al fin llega. Derya, por favor, dame otra vez la lista de invitados. Está bien. Sé que cerraron el caso, pero aún no está solucionado. Así es. Ya veremos qué es lo que sucede. Sí, eso mismo le dije yo. Pero no tengo ningún pendiente urgente. Si quiere, podemos beber café y entonces le contaré todo lo demás. De allá puedes traernos dos cafés. El mío con poca azúcar, ¿sí? Enseguida. ¿Y bien? Ah. Comienza el café, vendrá enseguida. Bien. Comisario, es muy emocionante. Antes le contaré sobre la señora Arzú y su evento. Perdóname, Arzú. No había otro remedio. Salieron muy rápido. ¿Se trata de uno de los chicos? Mehmet, tienes que reaccionar. Mehmet. 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 Arzú. Mehmet, tienes que reaccionar, por favor. ¿Cómo es posible? Arzú, todo es culpa de ella. Su respiración es muy débil. Preparen la solución salina. ¿Qué sucede? ¿Por qué no reacciona? Señora, no, por favor, tranquilícese, por favor, y déjenos por trabajar. Favor, señorita, así ayúdenlo. No ayuda a nada. Mehmet, Mehmet, tienes que reaccionar. Te lo suplico, por favor. El pulso está descendiendo. No, por favor, ayúdelo. Esto no puede ser. Mehmet. Mehmet, por favor, sabes que no podría vivir sin tu amor.
¿Pero qué he hecho? Y si algo le pasa, nunca me lo podría perdonar. ¡A un lado! ¡Hazte a un lado! ¿Por qué aún no hay noticias? Recupérate, por favor. Tienes que reaccionar. Quiero darle a los chicos una buena noticia. Que todo esto pase. Deja en paz a ese hombre. Mira lo que le ha sucedido por tu culpa. Ay, no. Arzu. Ember, gracias por venir. Me volveré loca. Si algo malo le pasa, no sé qué voy a hacer. Por favor, Arzu, trata de calmarte. No sé qué hacer, Ember. Por favor, tranquila, no te preocupes. Ya estoy aquí, tranquila. Dime cómo está. No lo sé. Se lo llevaron a cuidados intensivos y no sé nada. Aún no he podido llamarle a mis hijos. Yo me haré cargo. ¿Quieres que hable con ellos? No sé qué decirle a los niños. Al menos déjame ayudarte. Te lo agradezco mucho, Ember. Gracias por estar aquí conmigo. No sé qué haría sin un amigo como tú. ¿Amigo? No puedo creerlo. Su novio está con ella. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué tiene que estar con los dos? Mehmet es mío. Es mío. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Son familiares de Mehmet? Soy su esposa. Está bien, ¿cierto? ¿Cómo está? Al fin se estabilizó su condición. Está consciente. Sus valores son normales. Así que su vida ya no corre peligro. ¡Ay, cuánto me alegro! Gracias por esto. Por fortuna está con vida. ¡Cuánto me alegro! No sé qué habría hecho si hubiera tenido que renunciar a él. ¡Qué bien! Yo también me alegro. En realidad, su vida corría un serio peligro. Y bueno, llegaron justo a tiempo. Estuvimos a punto de perderlo, pero ahora ya no corre peligro. Seguiremos monitoreándolo y les estaremos informando. Está bien. No se preocupen. Se lo agradezco, doctor. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Me pregunto qué debemos hacer. Bueno, si quieres, yo puedo ir a la casa. No sé si debo avisarles a mis hijos. Ojalá pudiéramos bajar a la cafetería. El doctor dijo que lo darían de alta hasta dentro de unas horas. No, prefiero esperar. Tal vez me necesite. No quiero que se sienta solo cuando despierte. Entiendo. Pero debes tener hambre. ¿Quieres que te traiga algo? No te lo agradezco. No tengo hambre. No sé si es por la angustia. No quiero comer nada. Mehmet está a salvo y el resto no importa. Escucha, Arzu. Toda esta situación me parece un poco extraña. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, como tu novio tenía que venir aquí, pero es evidente que aún quieres a Mehmet. Mira cuánto te preocupas por él. No entiendo qué viene tu comentario. Él es el padre de mis hijos. ¿No es normal? Claro que me preocupo. Arzu, te estás engañando. Esto no tiene nada que ver con los niños. Aún lo amas. Aún estás enamorada de Mehmet. Si necesitas algo, estaré para ti. Thank you.
Muchas gracias. ¿Qué está diciendo? ¿Qué situación es esa? Ocasionó un grave problema. Sí, las cosas están de cabeza. Pero lo del auto no pasó. Solo trata de jugar conmigo. Me quiere ocasionar problemas sin razón. ¿No estaba en el auto? Entonces, no hay nada que temer. Le diremos a la policía. Hará su declaración y saldrá. Pero no quiero hacer un trato. Y me preocupa que mi reputación se arruine. Entonces, ¿qué es lo que quiere de mí? Mira, quiero que encontremos juntas un punto de ataque. Y tal vez cambie de opinión. ¿Qué quiere decir un punto de...? Está diciendo que la acusemos de algo. Para que desista de avisar a la policía. ¿Cierto? Claro. Tiene que haber una solución, ¿no es verdad? Arzu, en verdad no es necesario. No debes molestarte. Ya me administraron mucho suero. ¿Ahora estás mejor? Sí. ¿Tienes náuseas? Déjame ver si tienes fiebre. El doctor no dijo que fuera de esperarse. No, estoy bien. En verdad, no pasa nada. Estoy bien. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando? No es algo tan sencillo, Mehmet. El doctor lo dijo. Si no hubiéramos llegado a tiempo, entonces habría sido una tragedia. No quiero ni pensarlo. Le pusiste menta, justo como me gusta. Cuando desperté en el hospital, pensé que había llegado al paraíso. Ahí estaba una hermosa Uri. Mehmet, ya. ¿Y aún haces bromas? Escucha, me asusté mucho. ¿Sabes? Cuando entré a la habitación de Ayaz y te vi ahí desmayado, solamente me quedé petrificada. No sabía qué tenía que hacer. Estaba muy asustada. ¿Entonces tenías miedo de perderme? ¿Y cómo sucedió esto? Yo tampoco lo sé, no comprendo. Estaba en casa, solo. Quería prepararme un té. Calenté agua. Por cierto, no había dormido la noche anterior. Luego, de alguna manera, me desmayé en la habitación de Ayaz. Tengo una idea. Creo que el agua comenzó a hervir y apagó el fuego. ¿Pero qué hacías en casa a esa hora? Sabes que los chicos están en la escuela y dejaste la tienda. Era un asunto de negocios. Tenía una reunión y no encontraba mi traje gris. Fui a ver si estaba ahí, en casa. Después sucedió lo que te dije. Entiendo. Pensé que habías ido a casa a sorprenderme. Sé que Pelín y tú han planeado una estrategia para sorprenderme. ¿Qué dices? ¿Entonces lo sabías? ¿Era cierto? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Cómo fueron capaces, eh? Claro que sabía que estaban planeando algo. Actuaban de manera extraña. Pelín me decía cosas raras acerca de ti. No puede ser. Arzu, eres una mujer muy inteligente. Claro que lo sabía. ¿Cómo pudiste hacer eso, Mehmet, en verdad? Bueno, al menos no estás enfadada. Recurrí a esas tácticas para recuperarte. No me enfadé, supongo. Yo solo me di cuenta de que en verdad estabas haciendo un gran esfuerzo. Y me agradó, te lo confieso. Los resultados son discutibles, pero te doy puntos extra por el esfuerzo. De verdad que haría todo para recuperarte, Arzu. Te quiero mucho. Creo que al fin lo he entendido. Quiero que nos reconciliemos. Te entiendo, Mehmet.
Pero no sé qué decir. ¿Sabes qué? Este asunto no puede solucionarse con tácticas y detalles. Ya no somos unos niños. No digas eso. No hables como si no hubiera esperanza, por favor. Cuando miro a la distancia, veo a dos personas que en verdad se quieren. A pesar de todo. Mira, todos los caminos nos unen. De lo contrario, ¿por qué tenías tanto miedo de perderme? La verdad, tenía mucho miedo. No quería perderte. Aquí estoy. Mira, estoy contigo. Y si tú quieres, estaremos juntos. ¿Qué pasaría si pensáramos que este periodo negro que casi arruina nuestras vidas ha quedado atrás? ¿Te gustaría? No, Mehmet. Mira, decide mi castigo. Pero no me pidas que renuncie a ti. No, Mehmet, por favor, no. Quiero estar contigo. Mehmet, me tenías todo el tiempo. Y te atreviste a mentirme mirándome a los ojos. Y además lo hiciste durante muchos años. Me fuiste infiel. Tienes razón. Trajiste a nuestra vida a esa insensata mujer. ¿Cómo voy a perdonarte? Tienes razón. Sé que tienes mucha razón en todo lo que dices. Pero ¿sabes qué? He cambiado. De verdad. Lo que pides es muy difícil. No sé si puedo hacerlo. ¿Podré confiar en ti? No puedo volver a arriesgarme, Mehmet. En verdad no puedo, no es sencillo para mí. Ya lo superé. Pero eso no volverá a suceder, Arzu. Te lo prometo. He cambiado. Nunca lo volveré a hacer. Por favor, dame una segunda oportunidad. En verdad, mira, soy un hombre diferente. ¿Cómo puedo convencerte de ello? Por ejemplo. Ya lo hice, ¿de acuerdo? Dime que nos hemos reconciliado. No, digamos que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Está bien, lo que tú digas. ¡Me meto! ¡A un lado! Te volviste loca. Voy a denunciarte a la policía. ¿Y si hubieran sido los chicos? ¿Qué sucede? No comprendo nada. ¡Ya basta, Burku! ¡Ibas a matarme! ¡Querías matarnos a todos! ¡Eres una amenaza para mí y para mi familia! Me callaré, solo para que Arzu no se entere. Pero, escucha, si te atreves a tocar una sola cosa de mi familia, te mato. ¿Entendido? Te mato. El que estés enamorada no te da derecho. No puedes hacer daño a las personas. Si lo haces, te mataré. No te acerques. Como puedes ver, fue un final feliz. ¿Qué final feliz es este? Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Bueno, tengo algunos asuntos pendientes. Ah, ya. Olvídate de eso. Cambiemos de tema. ¿La situación es tan mala? Sí, exacto.
Es muy mala. Pero bueno, te estoy agobiando, discúlpame. Vamos, amigo, no digas eso. Debemos escuchar a nuestros amigos. Además, el asunto de Oya es algo que no hablas con nadie. Sí, tienes razón. Pero creo que esto se parece a tu problema. ¿El problema con Burku? Sí, pero claro que no son iguales, Burku y Oya. Discúlpame, pero Oya es diferente. Aunque pienso que tal vez podría hacer ciertos trucos para lograr su objetivo. Aún no puedo creerlo. Por eso me parece que hice mal al creer que podía hacer algo así. No estoy muy seguro. Mehmet, incluso estoy buscando un lugar para la duda. ¿Puedes creerlo? Oya y yo somos almas gemelas. ¿Sabes? Solo estoy buscando algo a lo que pueda aferrarme. Aunque sea algo muy diminuto, no importa lo que sea. Pero no puedo creer que esto sea real. ¿Sabes? Tienes razón. Yo también me equivoqué al juzgar las acciones de Burku, pero no es lo mismo. Yo buscaba una aventura. Nunca pensé en casarme con ella. Solo salíamos, pero sé que tú estás experimentando algo real. Escucha, por lo que veo, Oya nunca sería capaz de hacer algo así. Eso te lo puedo asegurar, amigo. Exactamente. Es por eso que a la suerte no lo puedo dejar. Sé que Oya no me haría algo así. En realidad no lo entiendo. Bueno, llamaré a Taylan y se lo diré. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver con él? Me pregunto qué piensa de esto. Él conoce muy bien a Oya. Desde niños han compartido una gran amistad. Pero eso ya no importa. Ahora son adultos. Por eso le preguntaré. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere decirme nada sobre esto, Mehmet. Tampoco puedo preguntar de qué se trata esta mentira que todos están ocultándome. Así que le llamaré a Taylan para preguntar. Está bien, llamemos a Taylan. Dile que venga a aclararlo y veremos qué sucede.